El filipino Manny Pacquiao debía hacer allí en Tailandia la segunda defensa del título mundial mosca del Consejo, pero la gráfica bien lo indica. En ese momento era ex campeón porque no dio el peso el día anterior, por lo cual la pelea titular solamente corría para McDoen Singh Surat, también llamado 3K Battery, el invicto retador. Pacquiao dio 51 kilos 400 en la balanza. Su cuerpo estaba creciendo. A los 20 años ya tenía la decisión de subir de división. El esfuerzo le pasó factura ante un Singh Surat que dio el límite de la categoría mosca y que como local estaba buscando el campeonato. El filipino, quien luego sería una mega estrella del boxeo mundial, había realizado la primera defensa meses atrás en su país frente al mexicano Gabriel Mira. Pero la balanza fue un durísimo rival para Manny y allí estaba peleando por el honor. Perseguido por Singh Surat, que atacaba abajo y arriba. Una extraña postura de Pacquiao, usando mucho las piernas, retrocediendo, peleando cerca de las cuerdas, moviéndose de un lado a otro, sin poder sacarse de encima el acoso del pugilista tailandés, que había ganado las dos primeras vueltas de ese combate. La derecha abajo, golpe recto al plexo, fue decisivo, fatal para Pacquiao, que no pudo vencer la cuenta del árbitro. Y hay nuevo campeón. Tenía que ganar y lo hizo. McDoen Singh Surat, 3K Battery, es el nuevo monarca mosca del Consejo. Resignado Pacquiao. Vamos a ver la derecha que definió el combate. Ahí está. Recta, abajo. La bandera tailandesa impidió ver claramente en su momento la definición. Fue un golpe durísimo a los planos inferiores de un Pacquiao muy deteriorado por el desgaste que había hecho para tratar de dar el peso. Nuevo campeón, McDoen Singh Surat. Hasta el próximo knockout. Hasta el próximo recuerdo.